iniciando un 2019 a tambor batiente, con un 2018 en el que cambiaste de imagen, en el que pues ha resurgido de aquella tercia. Vienes con todo. Eres un gusto para mí poder decirlo, ¿no? Empezamos Lucha Libre AAA, empieza el año con un evento muy grande, ¿no? Dentro del Pepsi Center, este 19 de enero, y ser tomado en cuenta para abrirlo, pues es un gran gusto. 2018 fue un gran año para mí, no te lo puedo negar. Fue un año de conexión otra vez con el público. Yo creo que la gente esperaba esta evolución, le gustó, y pues me están apoyando. Para mí es un gusto demostrarles que podemos con el paquete, la evolución de las máscaras, del equipo de nuevo, ¿no? Demostrarle a la gente que venimos en solitario, pero venimos por todo. Ahorita lo que mencionas, ¿te sentías entonces estancado en la tercera? No estancado, pero creo que cuando te dan la oportunidad, ¿no? De ya de ser como en individual. Más bien no individual, regresamos al lado técnico. El lado técnico, porque siempre dimos todos, ¿no? De nosotros, fuimos campeones de pareja, campeones de tríos, pero ya en solitario yo creo que la gente esperaba, para mí un técnico debe ser eso, ¿no? Alguien que te demuestre sus conocimientos y se los dé a la gente, ¿no? Tanto en lucha aérea, lucha tradicional, lucha en jaula, lucha a ras de lona, como quiera, yo se los di porque yo creo que un luchador técnico es lo que le merece a la gente. Como técnico te has hecho de rivalidades defendiendo la bandera de AAA. Mira, ¿qué rivalidades defendía tienen para 2019? Mira, estamos esperando las confirmaciones de Impact que vienen este 11 y 12 de enero. Por ahí Killer Cross, me enfrenté con él en Lucha Capital. Me ganó bien, no te voy a decir que no me ganó bien, pero la lucha libre nos da revanchas y estoy esperando poder hacer una revancha con él. ¿Alguna máscara, cabellera? Pues mira, también de Impact me gustaría enfrentar a Abyss. Abyss es un luchador de antaño y pues la verdad para mí sería un honor. ¿Lanzas el reto formal? Claro que sí, se lo rato desde aquí, mándenselo para que lo escuche. Abyss, si estás el 11 o el 12, me encantaría tener un mano a mano contigo y demostrarte quién es el monstruo de la lucha libre. ¿Estás pasando por tu mejor momento en la lucha libre? Aún me falta, mi mejor momento va a llegar cuando tenga el megacampeonato. Este 2019 yo vengo por el megacampeonato, no me importa quién lo tenga, rudo, técnico, de fuera, de dentro, yo vengo por el megacampeonato y lo voy a tener en mi cintura. Y le voy a decir a la gente y a toda la gente de AAA, lo tengo porque yo estoy defendiendo la bandera de AAA. O sea, Psycho Circus fue definitivamente una tercia que te dejó mucho. ¿Al día de hoy la extrañas? Se extraña, pero hemos evolucionado las cosas. Yo creo que no podemos vivir en el pasado. Fue una gran etapa. Yo creo que la gente se llevó mucho de nosotros, se llevaron experiencias, creo que hicimos muchas infancias felices que todavía nos recuerdan y nos dicen, me gustaría verlos juntos y eso. Ahorita yo creo que no, pero pues ¿por qué no? ¿No? Puede pasar, ¿no? Un reencuentro, una lucha, yo creo que son muchas experiencias las que tenemos juntos. Fueron 8 años de estar casi diario, más que a la familia viéndonos. Y bueno, ahorita ya en otro plano, pues te digo, mi mejor versión viene ahorita, ¿no? Yo evoluciono, yo trato de ir por más. Los Psycho Circus fue un gran momento, pero ahorita vengo por más.